En este video aprenderemos acerca de Type Assertions. Básicamente, la idea de Type Assertion es que tú tienes una variable que es de un tipo y tú quieres transformarla a una variable de otro tipo. Entonces, para eso utilizamos Type Assertion. En otros lenguajes de programación, a Type Assertion se le conoce como casting. Es decir, que básicamente tenemos una variable de un tipo y la transformamos a otra variable de otro tipo. Por ejemplo, en pantalla tenemos la variable nombre, la cual es de tipo any y tiene el valor Felipe. Sabemos que esto puede ser transformado rápidamente en un string, porque de hecho su valor es un string. Así que no deberíamos tener ningún problema en esto, ¿cierto? Entonces vamos a decir let nombre string 1, le pongo string 1 porque hay dos maneras de hacer este type assertion o casting. Vamos a ver la primera, le vamos a poner, vamos a decir que esta variable es del tipo string y lo que vamos a hacer es que vamos a castear, por decirlo así, esta variable que es de tipo any a tipo string. La primera manera de hacer esto es utilizar el símbolo de menor que, el tipo al cual queremos convertir la variable y luego el nombre de la variable. Ahora, nombre string es del tipo string y tiene el valor de esta variable que tenemos acá. Lo mismo podemos hacer de esta manera. Let nombre string 2 string. Abrimos paréntesis y decimos nombre as string. Realmente los paréntesis son innecesarios, así que decimos nombre as string y ya con eso hemos nuevamente convertido esta variable de any a string. Si te fijas, o mejor dicho, podemos también venir acá al console.log y ver que esto realmente ha funcionado. Y fíjate que si yo presiono punto, ahora tengo la facilidad del IntelliSense que sabe que la variable nombre string 1 y 2 son strings. Vamos a ver esto rápidamente en la consola. Podemos ver que nuestras variables se han impreso en la consola, en la terminal. Lo mismo podemos hacer si tenemos un tipo de unión. Este tipo, esta variable que es un string o un número, utilizando tipos de unión, claro, vamos a decir que ya sabemos que es un número y podemos decir X number igual y vamos a hacer nuestro type assertion de esa variable. Y ahora, si venimos acá, vemos que se nos trata como que esta variable es un número, porque de hecho lo es. Si te fijas, si venimos a la X y presionamos punto, también tenemos lo mismo. Esto es por lo siguiente. Vamos por un momento a cambiar esto a un string. Fíjate que aquí me está dando error, porque me está diciendo que un string no puede ser convertido a número. Claro, esto está pasando porque TypeScript, el compilador de TypeScript, es bastante inteligente y sabe que como le estamos asignando un string a esta variable, entonces ya es un string. Aunque sea del tipo string o número, si le asignamos un string es porque es un string. Y no podemos entonces hacer la conversión desde un string a un número. Esto no está permitido y por eso se nos está mostrando este error. Así que es importante entender que no todos los type assertion o no todos los castings son válidos. En algunas ocasiones podrás hacer el casting o la conversión, como hicimos acá. En otros casos no podrás hacerlo, como intentamos hacer acá. Pero quiero que veamos también un tercer ejemplo en donde la conversión sí se va a poder, pero el resultado no va a ser para nada lo esperado. Aquí abajo tenemos el tercer y último ejemplo y estamos viendo que simplemente estamos definiendo una variable que es un booleano y estamos convirtiendo esta variable nombre, que era, si recuerdas, el tipo any, a booleano. Y vamos a ver qué va a pasar. Fíjate que ni siquiera me está dando un error, es decir, me está permitiendo hacerlo. Me está permitiendo llevar de any a booleano. No me está dando ningún error y pues vamos a ver qué sucede. Vamos a comentar este código para que nuestra aplicación pueda correr y vamos a ver que estamos imprimiendo en la consola tres valores. El valor de esta variable, si esta variable es igual a verdadero o si es igual a falso.
Cualquiera esperaría que algunas de esas dos condiciones deben ser verdaderas, ¿cierto? Porque un booleano o es verdadero o es falso. Pero vamos a ver esto. Vamos a ir hacia la consola y vamos a volver a coger este comando. Y vamos a ver que debajo de Felipe vamos a comentar este código para que se pueda apreciar mejor. Comentamos este código, volvemos a correr y vamos a ver que ahora lo que estamos viendo solamente pertenece al ejemplo 3. Aquí tenemos Felipe, el valor de BO es Felipe, interesante. Y eso causa que entonces BO, la variable BO, ni sea verdadero ni sea falso. Entonces tenemos un booleano que ni es verdadero ni es falso. Con este ejemplo lo que quiero que veas es que hay que tener cuidado con algunos type assertion, con algunos casting, porque a veces, aunque no nos dé error el compilador de TypeScript, vamos a ver que vamos a tener resultados relativamente sorprendentes en algunos casos si no tenemos cuidado.